Pues empezamos. Egunon, guzti hoy. Bueno, ba, hirugarren urtea da mugikortasun eta lurralde antolaketako departamentuak udako ikastaro bat antolatzen duela pasaialdeko biziberritze prozesuarekin ba, zerikusia duten gaiei buruz, ezta. Datorren astean, 12an eta 13an topagune izango dugu Miramar Jauregia, portu eta hirien arteko erlazio hori, erlazio konplexu hori aztertzeko. Eta izango ditugu nazioarteko eta estatu mailako hainbat aditu eta izango dugu aukera Dublin, Kopenhage, Cádiz eta Abileseko proiektuak pasaiarekin lotutako proiektuak ezagutzeko, aztertzeko eta ikasteko, ze helburua horixe da. Arrakastaz egin diren Pasaiako antzeko egitasmoak ezagutzera eta ikastera. Hortik guk indarrak berrituko ditugu gure proiektuari aurre egiteko eta aurten bi ito izango ditugu ja maiganean, ez maiganean, baizik eta errealitate bihurtuz, bai ondartxoko pasealekua ja inauguratuta dagoena, eta urte hau bukatu baino lehen inauguratuko den pasarela, pasea bidea, errera estazioa eta trintxerpe lotuko dituena. Beraz, aurrera goaz, diputazio honek, foru aldundi honek eta departamentu honek bultzatzen ari garen proiektu estrategikoarekin. Decía que por tercer año consecutivo el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa organizamos un curso de verano los días 12 y 13 de septiembre orientado y vinculado a la regeneración integral de Pasaialdea. ¿Y por qué lo organizamos? Pues porque entendemos que tenemos mucho que aprender de otras experiencias de regeneración de áreas de puerto y ciudad que se están dando y además con éxito tanto en el resto de España como en el resto de Europa, y en ese sentido en este curso, este año, podremos conocer de primera mano los proyectos de regeneración urbana que se han llevado a cabo en ciudades como Dublín y Copenhague y un poco más cerca en Avilés y en Cádiz. ¿Estos proyectos tienen relación con la regeneración integral de Pasaia? Pues tienen mucho que ver. Hay, de hecho, muchas similitudes y también diferencias, evidentemente. Pero uno de los objetivos de estos cursos es precisamente dar a conocer qué experiencias y además con éxitos se están llevando a cabo, como digo, en otras áreas, puerto, ciudad, tanto de España como del resto de Europa, y poner en valor también la apuesta estratégica y el compromiso que este Departamento Foral de Ordenación del Territorio y el conjunto de la Diputación Foral de Guipúzcoa estamos llevando a cabo en esta legislatura a favor de la regeneración integral de la Bahía de Pasaia. Y además, este año, en este curso, tenemos ya realidades concretas que presentar, realidades y logros
concretos de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Pasaialdea, mejoras en el espacio público que ya está empezando a ser recuperado y disfrutado, y en ese sentido hay dos hitos fundamentales de esta regeneración que este año ya están a la vista de todos, ¿no? Por un lado, la ampliación del Paseo de Ondarcho, que ya fue inaugurada antes de verano y que está siendo disfrutada ya por miles de personas. Y, por otro lado, la conexión, la pasarela peatonal que va a unir la estación de Herrera con Trintxerpe, una obra que está siendo ejecutada por el gobierno vasco a través de ETS y que estará concluida para antes de finalizar este año. Son dos hitos, dos obras que son culminan una etapa de este proceso de regeneración. Y hablaremos también de lo que nos queda por hacer, ¿no? Y lo que nos queda por hacer una vez de que el plan especial lo hemos aprobado definitivamente, estamos ya poniendo en marcha las bases para hacer realidad los proyectos más emblemáticos de la regeneración. Por lo que afecta a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que son las obras del parking del Hospitalillo y del centro de Adimberri. La aprobación del plan especial sí que marca un antes y un después en este largo camino de la regeneración y la Diputación Foral de Guipúzcoa está cumpliendo con el calendario previsto, está cumpliendo con la hoja de ruta prevista y ya salió el concurso para la presentación de propuestas de los equipos redactores y en un mes y medio tendremos ya al equipo ganador, que será el que redacte los proyectos tanto del parking como del centro Adimberri, con lo cual estamos cumpliendo los compromisos adquiridos y espero que en este curso que comienza el 12 y el 13 de septiembre, es decir, la semana que viene, podamos abordar también las oportunidades que ofrecen estos proyectos de regeneración de áreas, ¿no? Limítrofes, puerto, ciudad, para tejer complicidades entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Este largo proceso de regeneración siempre ha contado con el contraste ciudadano, con la participación de diferentes sectores, tanto empresariales, las empresas, por ejemplo, que están en el puerto, como con asociaciones culturales, deportivas, ciudadanas de Pasaia fundamentalmente, pero también con la Agencia de Desarrollo Comarcal de Oarsoaldea, por ejemplo. Y en ese sentido, los cursos de verano están siendo también una cita anual para participar o para que todas las, o por lo menos las instituciones y las entidades que así creen conveniente, participan también en esos cursos aportando sus puntos de vista, sus inquietudes, sus críticas también, y son finalmente, y de eso yo creo que nos podemos sentir orgullosos, un foro de encuentro, de debate, de contraste, que sirve, como decía, por una parte, para conocer las experiencias nacionales e internacionales y que todos podamos aprender de todos, ¿no? Que de eso se trata también, coger lo bueno que nos pueden aportar esas experiencias que, insisto, se están llevando a cabo con éxito, difíciles son en todos los sitios, pero también foros como estos nos dan energía y fuerzas para saber que
a pesar de las dificultades, se consiguen esos proyectos de regeneración que están a la vista, como decía, en ciudades como Dublín, Copenhague o mucho más cerca en Avilés, que está experimentando en los últimos años un proceso de transformación urbana, yo creo que muy, muy interesante y del que seguro que podemos aprender, o Cádiz también, ¿no? El año pasado recuerdo experiencias como la de Cork en Irlanda, como la de Valencia, con la que seguimos manteniendo contacto. En ese sentido, hay muchos Pasayas por el mundo y muchos Pasayas que se están reconduciendo, que se están regenerando, y nuestra Pasaya también. Y ese es, yo creo, que uno de los mensajes, ¿no? Y una de las realidades que en este curso de verano vamos a poder analizar y compartir. Además de estos proyectos nacionales e internacionales, tendremos otras miradas también que complementan la regeneración del puerto de Pasaya, desde la ordenación del territorio con la participación del Gobierno vasco y de la viceconsejera de Planificación Territorial, como Arantxa Leturiondo, o tendremos también profesores de la Universidad del País Vasco, como Santiago Sánchez Beitia, que nos hablarán del patrimonio construido en torno al puerto de Pasaya. O también abordaremos la implicación ciudadana en la regeneración urbana a través de unas ponencias de Roberto Gómez de la Iglesia y Braulio Gómez. Creo que es un curso que está muy equilibrado, un curso que seguro nos va a aportar mucha luz y muchas perspectivas diferentes para continuar abordando este apasionante reto, complejo reto, que es el proyecto de regeneración urbana de Pasaialdea. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo clarísimo? Pues nada, animo a la ciudadanía que esté interesada a acudir al curso, porque está abierto, la inscripción es gratuita y que, bueno, pues tengamos 2 días intensos. Eskerrik asko.